Muy buenas noches, bienvenidos irreverentes aquí en Avia Yala Televisión. Hoy día tenemos diferentes temas para discutir, pero la situación ahorita en Lima, Perú, está muy grave, que será uno de los temas que discutiremos, pero debido a la gravedad de la situación, vamos a entrar inmediatamente con imágenes en vivo para estar al tanto de lo que está pasando en el momento. Al parecer, la presidenta Dina Boluarte va a dar un mensaje a la nación. Primero, agradeciendo todo el desplazamiento inmaculado de la Policía Nacional en la ciudad capital y en algunos lugares focalizados donde las protestas violentas han ocurrido el día de ayer y hoy, 19 de enero. También mi agradecimiento a los señores servidores de la Fiscalía de la Nación, quienes al lado de nuestra policía han actuado en ese servicio y en ese respaldo al gobierno y al Estado de Derecho. También en esa misma línea, mi agradecimiento a los funcionarios de la Defensoría del Pueblo y a ustedes, la prensa, que hoy de manera permanente han informado y han visualizado a través de sus cámaras todo el movimiento de estas marchas de protesta, cargadas en algunos puntos de violencia. También bien, quiero solidarizarme con aquellos hombres y mujeres de prensa que hoy han sido agredidos. Eso no es una marcha de protesta pacífica. Los actos de violencia generados a lo largo de estos días de diciembre y ahora en enero no quedarán impunes. El gobierno actuará dentro del marco de la Constitución y las leyes que ampara de manera estricta y firme. Nuestra Dirección Nacional de Inteligencia está actuando con la firmeza que corresponde y prontamente estaremos junto con la Fiscalía verificando y abriendo las carpetas fiscales de aquellas personas que estén generando actos de violencia, destrozos de la propiedad privada y del Estado. Asimismo, quiero comunicar que hoy día, de manera concatenada, a la misma hora, preparada con anticipación, porque esto no es una mera casualidad, han querido tomar 3 aeropuertos al interior del país. Situación que ya, por el informe que tenemos, esto ha sido preparado con premeditación, con suma anticipación y reitero, todo el rigor de la ley caerá sobre aquellas personas que están cometiendo estos actos delincuenciales, de vandalismo, que no lo vamos a permitir. Nuevamente, al pueblo peruano, a las hermanas y hermanos que sí quieren trabajar en paz, que sí quieren llevar el ingreso a sus hogares para sostener sus familias, a ellas les digo, y también a los que están generando estos actos de protesta, a los que se han trasladado de las provincias a la capital, no me voy a cansar de llamarlos al buen diálogo. No me voy a cansar de decirles: trabajemos en la mirada que el país necesita, la solución de agua, salud, educación, el tema de la agricultura, el tema de cuidar a los alpacos, la zona ganadera, más puentes, más carreteras, que nuestros niños empiecen en marzo con internet, a los que están marchando diariamente, ¿quién los financia? Porque no están trabajando y qué dinero están llevando a sus hogares.
¿Por qué están abandonando sus familias para salir a la calle a protestar? Y en sus protestas no hay ninguna agenda social que el país necesita. En sus protestas son cosas que ustedes saben, están al margen de la ley. Ustedes quieren quebrar el Estado de Derecho. Ustedes quieren generar caos y desorden, y para dentro de ese caos y desorden tomar el poder de la nación. Están equivocados. Desde el gobierno le decimos al pueblo peruano: la situación está controlada y estará controlada porque sabemos que estos señores no van a cesar en su propósito de quebrar el Estado de Derecho. Pero también les decimos que actuaremos con todo el peso de la ley y estaremos y estamos individualizando a estos malos ciudadanos que están generando actos de violencia. Aprovecho también, señoras y señores, hermanas y hermanos, que queremos vivir en paz, en orden y en calma, para desmentir las noticias falsas que han estado invadiendo todas las redes. El gobierno está firme y su gabinete más unido que nunca. Nuevamente, llamo al diálogo, llamo a la calma, a aquellos líderes políticos que están llamando a estas marchas de protesta. Tengan una mirada de país más sincera, más objetiva, más hermanada, y conversemos y dialoguemos para traer la calma, la paz, la unidad y el desarrollo de la patria. Muchas gracias y buenas noches. Voy a dar el micrófono al premier, al jefe del gabinete. Muchas gracias. Y bueno, escuchábamos a la presidenta Dina Boluarte, presidenta del Perú. En síntesis, muestra la mano fuerte que va a tener contra los protestantes y afirma que está abierta al diálogo, pero el día de hoy se reportó un nuevo fallecido por bala en Arequipa y suscitaron enfrentamientos en la capital de Lima, en la cual distintos edificios están en llamas ahorita en este mismo momento. Por lo cual, a ver, hay otros temas que conversar, pero no vamos a perder mucho tiempo en esto, en esas cuestiones de los otros temas y en las presentaciones. ¿Qué tal, Mauricio Zárate? Muy buenas noches. Buenas noches, Andrés. No entendí si quieres que hable del tema, ¿no? Pero todavía pero, no, hola. Nos presentaremos. Ah, ya, sí, entonces, sí. Hola a las contertulias, buenas noches a Alem y hola a todo el público de Avia Yala. Y un saludo fraternísimo a todo el pueblo de Perú. Yala San Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, qué preocupación lo que acabamos de ver. Tristemente ya tenemos más de 50 muertos en Perú y parece que la mano dura seguramente se va a traducir en más asesinatos por parte de la policía peruana al pueblo peruano. Muy triste por eso, ojalá todos estemos muy pendientes de eso. Buenas noches. Alen Kisber, muy buenas noches. Señor, buenas noches, señoritas, caballero y por supuesto a todos ustedes, muy buenas noches. Y Natalia Linares, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Andrés, muchachos, Kiara, y no puedes, hay que estar pendientes de lo que está pasando. Es fuerte, es un punto de inflexión, creo. Uh-huh. Alem Kisberg, ¿cuál es tu visión de lo que acabamos de escuchar? Ufa, mira, Gonzalo Sánchez de Lozada dijo, no voy a renunciar, y todo su séquito de amigos dijeron que no iban a renunciar, y se transformó la historia de Bolivia, eso no lo vamos a negar. Entonces, la señora Duarte está en ese mismo camino. Pero la diferencia es que Bolivia en su momento era un país no de alta industrialización y tampoco de alto interés de empresas privadas extranjeras. Recordemos que el señor Boric, partido de izquierda del vecino país de Chile, saludó y reconoció la presidencia de la señora Duarte públicamente. O sea, lo hizo en medios de comunicación. Esa es la alianza política que tiene porque prima en Perú los intereses empresariales a gran escala. Perú y Chile son grandes socios comerciales. Entonces, lo que está haciendo la señora Dina y lo que está haciendo la cohesión política en Perú es a partir de esta gran industria internacional y nacional que va a ir en desmedro de los intereses populares. Vuelvo a
llamar a la reflexión de los movimientos sociales, que ustedes son los responsables ahora de interpelar la democracia y mostrarnos una nueva realidad latinoamericana y, por supuesto, interpelar la democracia de Bolivia, que está caduca, y mostrar una nueva forma de hacer política. Me quedaría con eso. Si usted que está en casa ahorita se pregunte ¿y por qué hoy estalló el enfrentamiento en Lima? Se debe a que llegó prácticamente muchas de las caravanas de la que se llamó la Marcha de los Cuatro Suyos. Que están viniendo desde cuatro puntos cardinales, pues, al centro de Lima, quechuas y aymaras, pues, a pedir la renuncia de Dina Boluarte y la celebración de la Asamblea Constituyente. Natalia. Estamos viendo que, no sé si la señora presidenta sale a su ventana a ver qué es lo que está pasando en Perú, ¿no? O sea, en su propio mensaje vemos que hay una desconexión total con lo que está pasando. Ella dice llamar al buen diálogo, está llamando al buen diálogo y tiene 50 muertos en la espalda. No sé. Por otro lado, estamos viendo que es una epopeya popular, podemos decirlo. O sea, todo Lima se está solidarizando con los marquistas, la universidad les ha abierto las puertas, las señoras del mercado están yendo a alimentar a los marchistas. Entonces, no es algo que solamente era de las regiones periféricas, sino es la propia Lima que se ha sumado a toda esta movilización para pedir cosas bien concretas. O sea, la presidenta igual dice que no hay una agenda social, hay una clara agenda social. Constituyente, disolución del Congreso, su renuncia, y con la constituyente van a venir nuevas transformaciones del Perú, mucho, porque están cargando una constitución fujimorista. Se mantiene fuerte con su gabinete, un gabinete que es casi totalmente fujimorista. Estamos viendo a quién le responde la presidenta Dina Boluarte, y me parece que hay una desconexión total con lo que está sucediendo. O sea, no sé qué es lo que está pretendiendo sostenerse, ver qué pasa con los policías. Dice, saluda a los policías, los policías están violentando a marchistas que están con palos y piedras. Esa es la defensa que tiene el pueblo. Y aún así le está haciendo frente porque el cambio que están pidiendo es profundo y tiene una agenda social profunda. Eso. Justamente ese punto que tocas, estoy de acuerdo con tu lectura de que es una agenda, pero sentía cuando hablaba Dina de que ella decía, nosotros proponemos darles puentes, colegios, escuelas, y esto solo quieren política, en pocas palabras, ¿no? ¿Tú cómo viste, Mauricio? Sí, yo creo que sí, una agenda social. El pueblo quiere un cambio estructural. Hay que darle un cambio estructural. Me parece un discurso sumamente parecido al de Nicaragua de Ortega, me parece súper parecido al de Venezuela. Es que es muy igual. El 2017, más de 200 muertos en Venezuela, la lógica de, son unos terroristas, no nos importa. Pobres terroristas tontos, no saben lo que quieren, son de derecha. En Nicaragua, más de 300 muertos, y no lo digo yo, lo dice Paulo Abrao, que era parte de la CIDH, sumamente izquierdista, sumamente a favor de los... Dijo, más de 300 muertos en Nicaragua, tiene que haber un cambio. Lo mismo, Ortega y Maduro dijeron, no saben lo que quieren, son 100 muertos, son 300 muertos, no me importa. Y ahora Boluarte dice lo mismo, 50 muertos, ¿qué me importa? Y es un gran problema, es una mala lectura. ¿Por qué? Porque yo tengo mucho miedo de que pase como en Nicaragua y en Venezuela. Listo, ya murieron, ya está. Nadie hizo nada, 300 muertos en Venezuela, pero en Nicaragua 200 muertos en Venezuela, 50 más muertos en Perú, y continuamos la vida porque no nos importa. Espero que no sea así. Claro. Bueno, en primer lugar, la alta cifra de asesinatos en Perú actualmente en el gobierno ilegítimo de Boluarte es... Y se debe a que, y hay que tenerlo muy presente, se ha firmado un decreto de la muerte tal como se hizo aquí, lo que significa que el día de mañana, legalmente, los militares que están, o policías que están matando a la gente en Perú, no tienen una responsabilidad legal, ¿no? Y por eso están matando tanto, y por eso a mí en lo personal me preocupa que sigan matando tanto, porque tal como hizo Áñez, Boluarte lo que pretende es que los militares no tengan miedo de las represalias después de matar, ¿no? Y legalmente los ha protegido en ese sentido y eso nos debe preocupar mucho.
Y cuando, si nosotros, tanto como Mauricio parece creer muchas veces, creyéramos que hay una justicia internacional que se preocupa de estos casos, la justicia internacional ya debería haber actuado sobre un decreto que existe hace ya más de una semana, que es un decreto que da la permisión a los militares para asesinar, pero obviamente a los organismos internacionales que en gran medida están comandados por Estados Unidos no les importa que maten al pueblo peruano, ¿no? Eso hay que tenerlo muy presente, ¿no? Porque Perú, al igual que Bolivia, al igual que la mayoría de los países, está sujeto a tratados internacionales y los tratados internacionales deberían también manifestarse ahí, las organizaciones internacionales. Luego, Boluarte decía en su discurso, protestas violentas. Y es un discurso que se repitió aquí el 2019 y que se repite siempre cuando hay protestas populares, protestas violentas. Lo que decía Natalia es muy importante. A ver, el pueblo peruano organizado marcha en protesta hacia Lima porque no quiere soportar más a un Congreso que decide Lima, que decide solamente casi la población de Lima y que saca a presidentes como le da la gana, cuando se le da la gana, presidentes que han sido votados por todos los peruanos y peruanas. Y eso es lo importante. Castillo, no es que ahora la gente que esté marchando por Castillo. Está marchando por una indignación generalizada, dado que Castillo, nos guste más o nos guste menos, pretendía y simbolizaba un proceso de salida del neoliberalismo. Y lo que quiere el pueblo peruano organizado y las mayorías del pueblo peruano es salir del neoliberalismo. Porque claramente el neoliberalismo ha dejado un pueblo altamente pobre, con un gran porcentaje de pobreza extrema y con una pobreza y precarización generalizada. Entonces, no es que estemos hablando de que sea de repente, no sé, salió el pueblo porque Dina Boluarte los empezó a matar o salió el pueblo porque solo sacaron a Castillo. Es un proceso histórico del Perú, muy parecido al que vivimos nosotros después de la Guerra del Gas, en el que el pueblo ya decidió en sus grandes mayorías salir del neoliberalismo. No estamos hablando de que el pueblo sea socialista y comunista, pero el pueblo decidió que no quiere más neoliberalismo en el sistema, por eso votó por Castillo, porque era una opción que representaba esa salida, y por eso sale ahora. No salió cuando el Congreso quitó a los anteriores presidentes, pero sale ahora porque realmente ha entendido y ha tenido un proceso de pensamiento que le ha dado a entender a las mayorías que ya no pueden seguir con ese sistema y que necesitan una constitución nueva, porque la constitución que tienen es del 92, y es una constitución, como bien decía Natalia, fujimorista. Es importante recalcar que el gabinete de Boluarte es un gabinete de derecha y de la histórica derecha peruana, que es el fujimorismo, y están bancados por la derecha, y nuevamente la derecha en Latinoamérica hace masacres, ¿no? Uh-huh. Eso por ahora. Un punto importante que toca Kiara es este hartazgo con el sistema político peruano, porque recordaremos que el 2020 también se dieron movilizaciones en el Perú contra, también que se declaró la vacancia presidencial por incapacidad moral del presidente Martín Vizcarra en aquel entonces, y hubieron dos muertos ante las protestas también en Lima. O sea, estamos viendo una acumulación de un descontento frente al sistema político peruano y que, como también decía Kiara, Pedro Castillo es un poco el, vamos a decir, expresión también de eso, porque yo recuerdo bien de la campaña de Pedro Castillo, era el outsider, era el que parecía que no tenía mucho que ver, sus propuestas eran muy radicales, en las encuestas estaba muy por debajo de los demás candidatos, pero de ahí acumuló las fuerzas populares, campesinas, y todos votaron por él, quizás como una forma, pues, de ir en contra del establishment. Nuevamente doy la palabra a Len. Sí, mira, estamos con Perú, me gusta esa parte, pero me parece interesante ver algunos elementos que Mauricio y su gran pie que hace cargar las cosas nos dicen varias oportunidades. Uno es el tema de la construcción de la estructura, el hacia dónde. ¿Hacia dónde? Y eso, desde mi punto de vista, es qué se está buscando en este momento. O sea, puede haber consignas muy claras. Por ejemplo, nosotros hemos tenido una consigna post-52 de la industrialización, la nacionalización, hemos tenido la consigna de asamblea constituyente, distribución de tierras, un montón de esas cosas que fueron consignas que se lo hicieron, pero seguían manteniéndose como consignas. Pero ¿qué había de fondo?
Llega el 2006-2008 y nos dan las mismas consignas que teníamos, cuando en realidad la sociedad boliviana estaba buscando mayores ingresos económicos. Industrialización a pequeña escala, microempresas, empresas medianas y demás. Y lo ha demostrado post-2019. Post-2019 recién se afirma lo que se estaba buscando desde el post-52, que era agarrar una empresa. Lo que decía, si es que estoy interpretando bien a Mauricio, leyendo a Zabaleta, generar una burguesía nacional. Y eso es lo que no hay. Desde el 2006-2008 hasta el 2019 todo era asamblea constituyente, pobres indígenas, pobres campesinos, cuando el trasfondo era el tema económico y ese tema económico pasaba por generar la burguesía nacional. Me parece interesante. ¿Qué está buscando el Perú? ¿Estará buscando intereses económicos desde la sociedad civil confundidos con lo social político? ¿O sabemos bien que la gran industria peruana amedrenta los intereses económicos de los sectores trabajadores y en función a eso ellos estarán buscando intereses económicos camuflados con intereses sociales políticos? Me parece interesante. En ambas variables, tocando Venezuela, tocando Nicaragua, tocando Bolivia, sobre todo 2016 con el señor Evo Morales, sigue siendo la cuna del debate la democracia, o lo de Brasil también, la democracia. Pero ¿cómo interpretar la democracia si todos son legítimamente electos? Si todos son desde la institucionalidad peruana, la señora Dina es democráticamente electa, desde su lógica electoral. Pero eso nos representa realmente, estamos interpelando eso, estamos cuestionándolo. Para mí, Andrés, me abre más dudas que una capacidad de análisis en concreto, más allá, obviamente, del discurso de a favor o en contra del conflicto del Perú. Está muy interesante. Natalia. Estamos viendo, durante estos últimos meses se ha manejado que las movilizaciones en el Perú no estaban organizadas, que era un estallido espontáneo, y hoy por hoy estamos viendo que sí es un movimiento altamente organizado, ¿no? La forma en la que llegan a Lima, las acciones que se toman en Lima, nos están mostrando que es un pueblo movilizado organizado, ¿no? O sea, están ejecutando su agenda política como tal, porque es parte de una tensión que había constantemente por muchos años en el Perú. Entonces, eso se está materializando hoy por hoy. Y estamos viendo que hay una necesidad, justamente porque es una movilización organizada, de criminalizarla. Uno ve las noticias peruanas y dice, no, es que son violentos, es que están alcoholizados, es que solamente están generando barullo. Cuando no es así, las consignas son claras. Estamos viendo, yo creo, más bien algo muy parecido a lo que es una agenda de octubre que hubo acá. El sur del Perú está pidiendo justamente la constituyente, nacionalización. Hay una suerte de pedidos que se han ido acumulando a través de la historia y hoy los estamos viendo firmemente y materializadas. No queremos esto. Entonces, es la estrategia de la derecha, es la estrategia de este gobierno decir que que son criminales, porque funciona como parte de tratar de legitimizar esta movilización. Por último, uno escucha las declaraciones de las autoridades peruanas este último tiempo y la verdad es que da, no sé si rabia, a mí me da mucha rabia. Uno dice, el pueblo no sabe lo que quiere, ustedes no son nada, ustedes no conocen la política y déjennos a los políticos hacer lo que los políticos sabemos, que es controlar el país. O sea, hoy día la gente sí sabe qué es lo que quiere y la están pidiendo de manera muy clara. Y estamos viendo que los políticos lo único que están haciendo en el Perú es mantener sus privilegios. Eso es lo que está pasando y es por lo que están peleando los políticos ahí hoy por hoy. ¿Pregunta? Me parece interesante, Natalia, lo que dices. Entonces, esta forma de organización progresiva o concreta que ahora está presentando la población peruana está sujeto a tres preguntas en una misma. Una organización partidaria, una organización sindical o una organización o reconstrucción de una organización más étnica, cultural. Porque el mismo nombre plantea algo interesante, es los cuatro suyos. Tiene un porqué, ¿no? Tiene un porqué. Pero eso me parece, la respuesta es ser ninguna de las dos. No, es que me parece interesante lo que tú dices, porque tú dijiste, en un momento dijimos que parecía no organizado y era espontáneo. Ahora tu nueva interpretación es que sí hubo una forma de organización. La pregunta es desde dónde se están organizando y eso me parece muy interesante. ¿Y por qué, no? Pero, ¿cuál sería? Estamos viendo que hay, por ejemplo, pedidos regionales, como por ejemplo el sur del Perú, que tiene algo muy parecido a lo que sería una agenda de octubre. El norte amazónico también tiene otro tipo de pedidos, pero que confluyen
en un solo pedido que ahorita tiene que ser reestructuración del Estado. Un nuevo Estado, un nuevo pacto social. Entonces, es desde ahí, desde donde se está hablando. Y seguramente esto se va a traducir después en otro tipo de organizaciones más, no sé, formales. Pero me parece muy forzado darle un nombre formal, claro, ahorita. O sea, no es. Pero sí es un movimiento organizado por las acciones que se están tomando. Dale, adelante. Pero en ese sentido es chistoso, ¿no? Porque no es organizado, pero sí viene de un algo, ¿no? Ajá. Hay grupos de presión, no es lo mismo el grupo de presión de la oligarquía, cámara, racista, fascista, asquerosa, que el grupo de presión de la COP, que es el grupo de presión de los indígenas del norte. Y en ese sentido, viene de algún lado, y yo creo que viene de un grupo social, en el Perú, ¿no? Obviamente debe haber una vanguardia. Exacto, debe haber una vanguardia, y a mí me parece interesante eso, porque ¿de dónde surge? Y esto es curioso. Hay rumores que a mí no me encantan, que es supuestamente el comité, el bloque internacional que lo puso al Evo, estaba entre el Evo y el Malcu, y dijo el Malcu es muy radical, pero en ese sentido vio dos bloques de liderazgo, vio un bloque Malcu, Felipe Quispe, no exactamente... No, evidentemente no sindicalista per se, versus un Evo Morales, representante de los obreros. Y ahí la duda es, ¿dónde está el líder del Perú? Y a mí me encanta que no haya líder. A mí me encanta que no haya líder todavía. Si me quieres interrumpir... No, interrumpí ahorita. Interrumpí ahorita porque ahorita... Lo que pasa es que creo que hay que entender un poco cómo se ha configurado el movimiento social peruano. Durante los 90 y principios de los 2000 se han asesinado a todos los líderes históricos del Perú, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Es que se han conformado más bien en bloques, creo que mucho más horizontales, porque ya los han matado los líderes históricos que había, ¿no? Es por eso que creo que ahora está reaccionando como un bloque y seguramente veremos más líderes después. Y hubo un par de líderes, ¿no? Pero para mí es genial que no haya... Para mí es genial que no haya un líder, porque eso lleva al caudillismo, lleva al fascismo asqueroso. Lleva más bien a un punto de yo estoy siguiendo una consigna. No estoy siendo un líder, no estoy siendo un sujeto, a una persona. Nacen con un obedecer no, al... No, pero a mí, yo lo hago súper bien. Mauricio, para que le dé la Kiara. Porque aquí tres puntos, aclaraciones. Dos puntos súper cortitos. Sabaleta determina dos puntos que son muy interesantes. Sabaleta dice, Bolivia necesita una burguesía parecida a la chilena. ¿Por qué? Porque la burguesía chilena es bien nacionalista, es bien... Viva Chile, yo necesito lo mejor para Chile, yo voy a perder, pero no me importa, que viva Chile. Vamos a favorecer a alguien, que sean a los chilenos, y eso falta en Bolivia, y a mí me encantaría que pase eso en Perú. Y como segundo punto justamente de Zabaleta, es el punto de todo el que esté en contra del movimientismo, es rosca, es malo, es feo, que es el punto feo de Zabaleta. Zabaleta es el mayor pensador de la historia de Bolivia. Pero tiene ese error, ¿no? De decir, todos ellos son terroristas, son malos, son feos. Y el tema de todos ellos son terroristas es un discurso de Nicaragua, es un discurso de Venezuela, es un discurso también de la derecha, también de Perú. Literalmente, Colombia. De Colombia, literalmente el señor Mujica ha dicho, no tienen que pararse enfrente de las volquetas que asesinan gente. Brother, ¿qué pasa? ¿Qué es eso? Claro. Me parecía muy importante lo que tú decías, Andrés, del establishment, porque lo que está pasando en Perú es que es lo que pasó en su momento aquí, 2003, 2004, 2005, 2006, que hay una población que se ha cansado de que hayan partidos de cheque, es decir, de que gobiernen siempre los mismos, decidan siempre los mismos, pero se nos ponga otra carita para querer marearnos la perdiz y pensemos que... y el pueblo se tome por tonto al pueblo y le haga creer que es otra persona la que toma las decisiones. Cuando realmente la persona que toma las decisiones es las personas que toman las decisiones son las mismas, o sea, deciden los mismos. Porque realmente lo que ha pasado hasta el día de hoy en Perú es que teníamos presidentes que más que menos nunca han roto con el sistema neoliberal. Entonces, tenemos unas oligarquías bien instaladas que eran las que realmente tomaban las decisiones y las que siguieron tomando hasta ahora. Y cuando Castillo un poquito intentó decir aquí gobierno yo, no gobiernan las oligarquías ni nadie más, lo haga mejor o peor, chao Castillo, ¿no? Entonces, eso. Luego, Alem decía
que cuando aquí hubo el proceso constituyente se pensó en pobres indígenas, dijo él, pobres campesinos, que así se pensó hacer la Constitución. Y eso no es cierto. Los indígenas y campesinos fueron los autores de la Constitución. Nadie pensó por ellos y nadie hizo la Constitución por ellos y nadie hizo la Revolución por ellos. Y eso es mal. Está mal pensar, uy, que a alguien se le ocurrió pensar, pobres campesinos, y miraron hacia atrás y dijeron, ay, campesinos, haremos la Constitución por ustedes. No, la Constitución la pusieron los campesinos pusieron el cuerpo para hacerla, no, y las ideas para hacerlo. Extranjeros. Pero ningún extranjero hizo ningún, la Constitución. Pero luego, no ningún asesor extranjero. Luego, Mauricio, no es un tema de pobres indígenas campesinos. Nadie los escucha. Es un tema de que las mayorías quieren cambiar el modelo del país. No es un tema de que, uy, de repente se quiere que escuchen a los indígenas. Es un tema mucho más profundo. Va más allá de que los indígenas sean o no los que construyen un país, porque realmente... No hay que traer españoles a decirles. Mauricio, ¿será que en tu intervención nos iluminas con algo más? Si no, por favor, si no tienes ninguna pregunta, te pediría que te calles. Luego, lo que pasa... ¿Hubo españoles durante las... para la asesoría del movimiento del socialismo para la constituyente? Sí, Mauricio, hubieron españoles, ecuatorianos no sé y todo. Hubieron, se pero hubo. Tristemente su visión colonial no es cierta, no le hicieron los españoles. Y no tenemos constitución. Solo estaban acá gracias y les a los pagaban. Españoles. Mira, vale. Tenemos constitución gracias a los indígenas y campesinos y ellos fueron los autores de su propia constitución. Vale. Esa es una visión muy triste. Los españoles estaban acá luego, para comer nomás. Bárbaro. Es un tema, no es un tema, como yo decía, de que los indígenas o los campesinos quieran ser escuchados. Es un tema básico, claramente, la Constitución pretende ser algo parecido a lo que fue en Bolivia, de que los indígenas y campesinos tengan derechos. Pero va más allá de eso, va por cambiar el modelo de país y va por que las mayorías decidan lo que se hace con el país. Ese es el tema de fondo. ¿Por qué los peruanos de los cuatro suyos de todas las esquinas de Perú están yendo hacia Lima, que es el poder central monárquico colonial? Porque quieren que ese deje de ser el poder central monárquico colonial y que todos los lugares, que todas las latitudes rurales, urbanas, tengan el mismo poder de decisión. Y en eso está el debate. O sea, lo que se está debatiendo hoy en Perú es quiénes deciden el modelo de país. Y las mayorías están pugnando por decir, nosotros también queremos decidir el modelo del país y que no solo lo decidan los blanquitos platudos de Lima, ¿no? Luego, peruanos, una cosa importante, peruanos, no españoles. Una cosa importante es, ¿qué fue la agenda de octubre aquí? Porque Natalia lo decía bien, la agenda de octubre ha sido que el pueblo realmente, las mayorías tenían una agenda concreta. Y esa agenda concreta no decía como Alem, no era como Alem muy a la ligera, decía, ay, nacionalización, industrialización y demás. Era una agenda antiimperialista y anticolonialista porque era una agenda profunda. Y en eso, a la intento de esbozar que es un líder de Mauricio, estaba muy erróneo, porque las grandes revoluciones nacen de procesos de acumulación. Y esos procesos de acumulación son procesos de pensamiento. Y esos son procesos históricos que llevan mucho tiempo para que grandes mayorías digan, queremos esto, no queremos aquello. Y un liderazgo nace de esos procesos de acumulación y es quien puede, de alguna manera, capitalizar eso y llevar los procesos revolucionarios al éxito o al fracaso, pero llevarlos a alguna parte. Por eso en los procesos históricos siempre nacen liderazgos. Es absurdo plantear que en un proceso histórico o de pelea o de pugna social o de polarización no nazcan liderazgos. La pregunta es que ¿cómo nacen los liderazgos? Pero es absurdo, Mauricio decía, para mí es genial que no haya líderes, eso lleva al fascismo. Si mañana nos peleamos entre 10 y 10, los 10 de allá van a tener un líder y los 10 de aquí vamos a tener un líder porque es algo natural. Y los liderazgos llevan a discursos y llevan a concreción de cosas. Y lo importante del caso es que en Perú la gran movilización, la magnitud de la movilización, como es tan grande, promete un cambio grande. Lo que deberíamos preguntarnos es si se va a conseguir un cambio a largo plazo o no. Porque mientras, como siempre digo, mientras es un cambio, sea un cambio más a largo plazo, va a ser realmente un cambio revolucionario del que no se puede ir para atrás, como fue aquí la Constitución, nacionalización, etc. Solo un par de comentarios respecto de las cuestiones que se planteó. No. De ahí te doy la palabra, Mauricio. No, dale. De que a los bolivianos solemos tener este problema de que está tan organizada nuestra sociedad que tú levantas una piedra y hay una organización ahí, todos los sectores están organizados, y cuando vemos otros países que no son iguales, nos parecen que no tienen organizaciones.
Pero en el Perú, es verdad, no tiene el nivel de confederaciones, digamos, como los que se tienen en Bolivia, pero también existen. Está, por ejemplo, la Confederación General de Trabajadores del Perú, que reúne fabriles, obreros, que ellos están convocando esta marcha. Están los ronderos campesinos, que son una especie de autodefensas, policías campesinas que nacen justamente para proteger comunidades que no tienen la protección social del Estado, y en el marco de la guerra civil entre el Partido Comunista de Perú y el Estado Fujimorista, entre otras organizaciones, los estudiantes de la Universidad de San Marcos, que también están participando organizadamente. O sea, hay organizaciones que están en esto. Ahora, sobre la pregunta de si debe o no debe haber un líder, yo solo quiero dar dos contraejemplos. El movimiento Yo Soy 132 de México del 2012 fue un gran movimiento nacional estudiantil que era muy contra líderes, era sumamente horizontalista. ¿Y qué dio? En nada. No hicieron ningún solo cambio. Fue muy bonito, fue muy mucha imaginación, creatividad política, pero no dio en nada. Otro ejemplo más contemporáneo, el movimiento de Chile del 2019, muy potente, muy fuerte, pero también muy difícil de que se concrete en algo, en una agenda, en un liderazgo político, lo que te da que eso se capitaliza a medias por Boric. El ausentismo electoral fue enorme comparado con la primera votación por la constituyente, que la gente quería eso, pero no te da realmente lo que la energía que estaba dando, que estaba ahí burbujeando dentro del movimiento, y la constituyente tampoco es un reflejo directo. O sea, yo digo, está bueno el espontaneísmo, está bueno eso, pero también tiene sus riesgos de que las estructuras se impongan, pues. Ahora empiezo por este lado, si les parece. Natalia. No. Me parece, por ejemplo, justamente este tema de la construcción de líderes. A mí me gusta mucho el movimiento zapatista en ese sentido, no con el subcomandante Marcos. Porque aquí el líder está para gobernar obedeciendo al pueblo. Esa es la consigna fundamental, y eso es lo que creo que se construye desde los movimientos indígenas, populares y sociales. O sea, cuando nace un líder, no nace porque es el más iluminado que hay, ¿no? En realidad, nace porque tiene la capacidad de dar una, de escuchar y de dar síntesis de lo que está pasando, y eso es lo potente, ¿no? Entonces, hay que empezar a ver cómo se están organizando. Creo que justamente desde nuestro desconocimiento no estamos pudiendo entender cuál es la organización del Perú, y hay que ver. Algo que me parece muy interesante es justamente que este proceso de constituyentes, de reconfigurar los pactos sociales, es ya a nivel regional. La región está pidiendo nuevas cosas, está pidiendo nuevas organizaciones, nuevos reconocimientos. En Chile se hablaba de plurinacionalidades, en Bolivia, Bolivia es uno de los grandes países que tiene la vanguardia en ese sentido. En Chile, en Perú ya he escuchado algunos pronunciamientos donde también se habla de plurinacionalidades, porque hay una necesidad de empezar a reconocer a todo este otro movimiento que fue negado por muchos años, ¿no? Entonces, seguramente en algún momento veremos ya una agenda concreta con puntos de la constituyente donde no se puede negar ya que va a haber un tema con la plurinacionalidad. Estamos a pocos días de celebrar justamente el Día del Estado Plurinacional, por lo que me parece muy potente, y por eso Perú también mira a Bolivia, porque el debate que ha habido aquí ha sido totalmente profundo. Sí, se trajeron consultores externos, pero ellos no entendieron qué fue lo que era la propuesta de la plurinacionalidad. Fue justamente de las propias bases de donde nace este concepto y esta nueva forma de entender el país. Hay que ver qué es, cómo sigue saliendo esto. Esperemos que no haya muchos más muertos, porque esto da para largo. Yo soy más optimista que Kiara en ese sentido. Creo que es algo que se está dando de largo aliento. Entonces vamos a tener transformaciones muy profundas, solamente hay que ver que cuánto el pueblo puede aguantar, porque el pueblo también se cansa a veces, ¿no? Y eso sí me parecería bastante preocupante. Dos mensajes, los vamos a ver en pantalla, por favor. Buenas noches, irreverentes. Es lo mismo que hizo la señora Áñez. ¿Por qué tienen que ver Nicaragua? Sean más realistas. Hoy quieren que hacer un país democrático. ¿Quién le votó a esa señora como presidenta? Por favor, hablemos en serio. No defendamos lo indefendible. Perú quiere la democracia. Muchas gracias. Y nunca hemos hablado de lo contrario. Buenas noches, irreverentes. Los veo desde el año pasado. Lo de Perú es preocupante, pero sabemos que a los organismos internacionales no les interesa hacer algo al respecto. Así como una Rusia, ellos no harán nada. Así existan 1 millón de muertos. Ellos se basan en 2 puntos. Que resuelvan sus problemas de manera interna. Atentamente, Ramiro. Buenas noches, Ramiro. Gracias por tu mensaje. ¿Tenemos alguno más? Perfecto. Sugerencia. ¿Por qué no tocan la constitución política del Perú? ¿Cuáles puntos quieren cambiar? Por ejemplo, no tienen empresas estratégicas de explotación de materias primas. Buena sugerencia. Muchas gracias. Lo tomamos en cuenta. A ver si aquí los irreverentes se animan a tocarlo. Buenas noches, Mauricio. En Chile dicen viva los chilenos, viva Chile, pero matan y discriminan a los mapuches. Ellos deciden quién merece ser chileno.
En Santa Cruz hay gente que dice viva Santa Cruz y obligan a la gente a cerrar los trabajos, queman las casas de los ayoreos. Ellos deciden quién es cruceño y quién no. Espero noten la diferencia. Muchas gracias por su mensaje. Muy bien. Teníamos otro tema para charlar esta noche que es muy importante, que es la desigualdad en Bolivia. Hay nuevos datos que han salido de un estudio muy importante de la Organización Internacional Oxfam, pero lo vamos a pasar para otro día para profundizarlo, porque creemos que vale la pena, porque para nosotros es como una, es una más de las radiografías de lo que es la nueva Bolivia después de la pandemia, después de todo lo que ha pasado. Entonces le vamos a dar su tiempo en su momento. Por ahora, para ir cerrando el programa, les voy a pedir pues que se pronuncien un poco más sobre esta temática del Perú. Y bueno, mañana estaremos hablando del Estado plurinacional. Mauricio. Súper. Es que yo estoy totalmente de acuerdo. La lógica de Zabaleta, no solamente mía, es la burguesía chilena entiende hacia dónde, cuál es el camino, cuáles son los sacrificios. Literalmente, yo estoy seguro que en realidad los cuatro compañeros me van a dar la derecha, curiosamente, de que Zabaleta menciona, no hay burguesía en Bolivia porque la burguesía no va hacia la aspiración del Estado-Nación, que es Bolivia, sino va hacia la de la clase. En cambio, las burguesías de otros estados, bla, 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 temas aburridos. Pero literalmente el punto tiene que ser, la burguesía boliviana no tiene que ir hacia la clase poderosa gamba, no tiene que ir hacia los cocaleros, no tiene que ir hacia la oligarquía masista, no. Tiene que ir hacia todos los bolivianos, como en cierto modo va la chilena. El punto del líder, ¿quién sabe quién es el líder de las mejores democracias, los países que mejor viven en el mundo, que no son capitalistas, que son la socialdemocracia? Finlandia. ¿Alguien sabe quién es el líder de Finlandia? ¿Quién ha surgido en Finlandia y ha impuesto todo? No, pero todo el mundo sabe que es un tipo que dijo, el Estado tiene que ser grande, tiene que dar buena salud, buena educación, pero tiene que haber libertad. ¿Alguien sabe quién es el líder de Noruega? No, pero todo el mundo sabe que Noruega tiene que haber buena educación. Ex-países soviéticos igual, ¿no? Bueno, Finlandia es medio complicado, ¿no? Porque Finlandia pero, hasta se quejó del tema. Pero bueno, está en su historia también, digamos. Vámonos a Suecia. En Suecia que no es, que igual debe ser tercer, cuarto, mejor país, país más feliz, lo mismo, no tiene per se un líder, pero tiene Olof, que lo mataron, que lo asesinó un establishment, como asesinaron a muchas personas en Venezuela, en Nicaragua, en otros países. Pero ¿quién es el líder? Nadie, es la socialdemocracia, es el punto de todo el pueblo que dice, necesito salud, educación y justicia. No me importa el líder, me importa que Suecia crezca, que Noruega crezca, que Finlandia crezca, más allá de líderes, más allá de caudillos. No es una locura pensar en una potencia, literalmente pensar en Bolivia como potencia, sin líderes, no es una locura. ¿Por qué? Porque otros países lo han logrado. ¿Por qué nosotros no? ¿Somos menos? Alemania tuvo a Bismarck. Sí. Hace ciento cuantos años. Sí. Hace ciento cuantos años, ¿no? Sí, vámonos sí, sí. A Finlandia, vámonos a Suecia, vámonos que no a Dinamarca. Su historia, pero estoy seguro Noruega, que voy a llegar. Vámonos a... Dale, Kiara. Hablando del tema de los liderazgos, la idea justamente de un proceso revolucionario es que nacen siempre, tú quieras o no quieras, muchos liderazgos y hay pocos que sobreviven porque justamente tienen esa capacidad de canalizar lo que quieren las mayorías. Por eso se define un buen liderazgo y es necesario para concretar procesos y peticiones y cambios en las sociedades, organización, liderazgos, peticiones e ideas. Si no, no hay nada, si no todos, porque no podemos ponernos todos de acuerdo en lo que queremos hacer y organizarnos sin ese modelo. O sea, es absurdo decir, no, seguro nació una idea sin un proceso, sin organización, sin agendas y sin líderes. Eso no pasa. Entonces, lo que está, para aterrizar en Perú, lo que está pasando en Perú es una gran movilización social con un tinte estrictamente de mayorías y de mayorías que han sido históricamente desplazadas, que son las indígenas, campesinas y las más pobres. Y esas son las que están protagonizando la marcha de los cuatro suyos hacia Lima. Entonces, esta gran movilización, organizada con una espontaneidad impresionante, pretende y promete un gran cambio y un cambio revolucionario a largo plazo. Tiene la potencialidad, por lo que acabo de decir, de generar un cambio real y profundo a largo plazo. Esperemos que así sea.
Sería raro que realmente no pase, sería raro que realmente no pase porque es una, como digo, gran movilización y tiene por ahora unas peticiones claras y concretas y tiene mucha fuerza, entonces hay que estar muy atentos a lo que pase con Perú. Parece que tristemente va a haber mucha violencia por lo que acabamos de ver. Dina Boluarte va a seguir asesinando a sus anchas, pero el pueblo peruano, admirable en su resistencia, sigue resistiendo y sigue combatiendo y se sigue dirigiendo hacia Lima, entonces hay que estar muy atentos a lo que va a pasar con Perú. Kiara, Ale. Andrés, a ver, me parece algo de análisis lo que tú y Natalia decían. Interesante, y lo digo seriamente, porque decían los movimientos sociales construyeron la constituyente. Y Andrés nos dice, pero es necesario los líderes. Si decimos que las bases sociales construyeron la constituyente, estaríamos hablando de un alto nivel de racionalidad individual, tal cual la propuesta o la tesis de la Segunda Internacional desde la perspectiva anarquista, que no sucedió, no va a suceder. Entonces, si fuese así, ¿son necesarios los líderes? ¿Cómo cuestionante a debate? Lo segundo que me voy a colgar del análisis que hizo la compañera Natalia, la tercera vez que me voy a colgar de sus aportes, que me parecen interesantes. Sí, sí, es muy buena, es buenísima, tiene aportes muy interesantes. No, tú me dices. Lo que decíamos, o sea, la pregunta es, ¿qué tipo de organización está surgiendo ahora? Yo no conozco la Amazonía ni la Chiquitanía, excepto Lomerío, una localidad que conocí, donde los más ancianos, sean autoridades o no, se constituían como asesores de los nuevos dirigentes. Y todo pasaba en función a la aprobación de estos asesores, acorde a los presupuestos o proyectos que se iban a ejecutar, financiamiento privado o estatal. Me parece interesante. La parte andina, cuando recibe un presupuesto, ejecutan el presupuesto, falta dinero, se ponen a trabajar, hablando de carreteras o la construcción de escuelas, son los mismos campesinos que se ponen a trabajar. Hacen gasto de todo su esfuerzo y recién salen a las ciudades a hacer sus demandas, que me parece interesante. ¿Qué aportamos de esto de lo representativo? Que una autoridad solo puede estar dos gestiones. Pasado eso, de manera obligatoria, el dirigente, el malcu, tiene que dar paso a otra persona. Y estará el más lúcido, el menos lúcido, el más joven, el más adulto mayor, pero toda la comunidad tiene que ir de manera circular a cumplir su rote político de autoridad. Entonces, y eso me parece interesante y me parece evolutivo. Y eso es lo que le preguntaba a Natalia, si es quizás una forma de organización étnica lo que está pasando en Perú, que puede ser un gran grado de evolución, que esto mismo interpela a la representación de partido. Recordemos que el partido en sí mismo es una forma de democracia burguesa, no es una democracia de izquierda. Y entonces, la cuestionante o el polo opuesto podría ser reconstruyamos liderazgos y formas de organización desde lo étnico. Quizás eso tenga mejores resultados de los que hasta ahora ha tenido la democracia representativa burguesa a partir de los partidos políticos. Gracias, Ale. Sigo a debate con esas preguntas. Gracias. Y Natalia, para finalizar. No, la verdad es que creo que ya no hay mucho más que decir. Solamente hay que estar muy pendientes de lo que queda en el Perú, ¿no? La organización está, nada raro que de aquí a unos días veamos una agenda mucho más amplia, se empiecen a tocar otro tipo de temas, justamente como temas de educación, mujeres, reorganización del Estado, no me parecería extraño porque está atendiendo un poco eso a raíz de las represiones que hay en el Perú, ¿no? Ojalá Dina Boluarte mire por su ventana, porque la situación no está controlada. Por lo tanto, esperemos que los políticos reaccionen un poco y estamos viendo que también desde el área internacional están empezando a romper el cerco mediático, porque eso hemos estado viendo en el Perú, hay un cerco mediático. Y tristemente son los medios internacionales los que lo van a romper, entonces hay que estar muy pendientes de eso. Gracias, Natalia. Y bueno, más allá de los liderazgos que surjan o no, las demandas en Perú son claras, se exige una reforma política profunda, podríamos decir una revolución política profunda en el Perú, que se pide ya hace varios años atrás. Por lo tanto, tomo las palabras Natalia, ojalá la presidenta mire por su ventana y bueno, esto no se lleve más vidas. Con nosotros es hasta este punto, nos vemos mañana. Muy buenas noches. No disminuyan, construyan, instruyan, incluyan, no excluyan, atribuyan, distribuyan, redistribuyan, que se amotinan y agravian, asambleas acotan y no acatan, se acotan, reconstruyan, contribuyan, no obstruyan con pantalla que calla ya.